están? Mi nombre es Omar Palos y el día de hoy vamos a ver qué hay adentro de mi mochila. Y bueno, pues la verdad es que siempre pensé que yo tenía que hacer un video de este tipo, porque aquí, como pueden ver, tengo mi gran mochila, mi bebé que tengo desde prepa. Esta es mi mochila que usaba desde prepa, y después creo que también en universidad. Es mi mochila de viajes, me la llevé ahora a Europa y en Estados Unidos en todos los viajes que hice. Entonces, es una mochila bastante resistente, aunque ya se está rompiendo un poquito de por aquí, pero bueno, veamos qué tengo aquí. Voy a quitar esto, lo voy a hacer para acá para que no estorbe y que puedan ver bien qué hay dentro de mi mochila. Y pues comenzamos, a ver, un cubrebocas en tiempos de pandemia, creo que siempre necesitamos uno. Aquí en México al menos todavía lo usamos. Este es mi ID de actor de la ANDA, siempre cargo con esto porque si algún día, no sé, necesito identificarme, sobre todo para los viajes, como luego te preguntan que a qué te dedicas y así, en los aeropuertos, bueno, más bien en migración, este me ayuda. Gel antibacterial, este también muy bueno. Este, pues lo cargo igual a todas partes, es chiquito y no ocupa mucho espacio. Aquí voy a ir poniendo todo. Una agujeta de zapato. Y esto es algo curioso. Yo no me gusta usar cinturones para el pantalón, entonces yo lo que uso es agujetas. Siento que es más cómodo, práctico, y no sé, para... Soy raro, a lo mejor, pero esto yo siempre lo uso. Pues bueno, ahí va. Mi cartera, aquí está, aquí pues ya saben, dinero, todo, tarjetas. Este es un cosito que no sé cómo se llama, pero dejémoslo en cosito, que es para tomar fotos. Entonces, como no siempre estoy acompañado y luego quiero tomarme fotos o videos, esto me ayuda bastante. Y creo que ya es todo lo que traigo aquí. A ver, déjenme, vamos al siguiente cierre. Aquí tengo algo que yo siempre traigo conmigo, es discos. Discos de música, por lo menos uno o dos casi siempre cargo, porque si vas en el coche nunca sabes cuándo te van a dar ganas. Y yo sí soy de traer música en el celular, pero sigo siendo de las personas que me gusta tener cosas físicas. Entonces, en mi mochila no podía faltar este disco de RBD, de Nuestro Amor, que es de mis favoritos de RBD. Y este de Para Olvidarte de Mí, también de RBD, que es el último álbum que hicieron y para mí es igual uno de los mejores. Entonces, estos siempre los traigo, bueno, no siempre, pero ahorita sí los traigo aquí. Lentes de sol, muy prácticos, así que sí, lentes de sol siempre deben llevar. Estos son lentes para la computadora, cuando tengo que estar mucho tiempo en el celular o en la computadora, uso estos. Es más, voy a ponerlos. Venga. No sé, me siento raro. Nunca he estado acostumbrado a usar lentes, la verdad. De hecho, casi nunca los uso, pero siempre los traigo. Y es que yo siempre traigo las mochilas llenas. Yo creo que por eso me quedé chaparro. Ay, perdónenme. Pulseras. Soy fan de las pulseras. Siempre cargo con pulseras a todas partes. Como pueden ver, que me pongo doble. Que luego me dicen que por qué me pongo doble. Pues me gusta. Y aquí traigo más. Estas las compré en McAllen. Y estas son de mi marca bueno, más bien de mi tienda en línea, Omar Palos Shop, igual quien quiera comprar, ahí está. Ok, aquí ya es todo, siguiente mochila. Oh, ok. Esto es algo raro. Traigo un Funko de Dean, de la serie de Supernatural, o Supernatural. Y este es uno de mis personajes favoritos de la serie. Y creo que soy como un niño, creo que yo sigo siendo como un niño en muchos sentidos. Entonces siempre me gusta traer algún juguete. No sé por qué, pero siempre cargo con algún juguete. ¿Qué más traigo aquí? Un cuaderno nunca puede faltar, siempre traigo un cuaderno. Y ahí anoto todo. Sí, sí soy del celular también de anotar cosas ahí, pero prefiero los cuadernos y una pluma. Más a la antigüita, es lo que yo siempre hago. Este cuaderno de hecho era de la universidad, yo lo usaba en la universidad, no me acuerdo cuál de mis compañeros hizo esto, pero nunca lo terminé de usar, o sea, quedaron muchas hojas en blanco, entonces
estoy reutilizando. ¿Qué más tengo? Un libro de Drácula, de Bram Stoker, y este es un libro, uno de mis favoritos. Ya lo he leído en el pasado y ahorita lo estoy volviendo a leer. ¿Qué más traigo aquí? Una gorra. Siempre tengo un problema con mi cabello, entonces cuando de plano está muy mal, una gorra me salva. ¿Qué más traigo? A ver, déjenme ver, no quiero tardarme tanto con este video porque yo soy de hablar y hablar y nadie me calla. Un cepillo, por lo mismo el cabello siempre necesito un cepillo, es como el number one thing que siempre tengo. Un cepillo de dientes, no es de dientes, este lo uso para cepillarme las cejas, siento que le da mejor textura. Aunque también tengo este otro, que es otro más especial, este sí es especial para cejas, igual tiene para pintar las cejas, para cepillarla, muy bueno. Casi nunca lo uso más que para cepillar, nunca me pinto las cejas casi realmente, solo en castings y así, pero siempre lo traigo, lo compré en McAllen, salió muy bueno. Sunscreen, que es de la marca Isdin, o no sé cómo se pronuncia eso, que este es para la cara, es buenísimo y protege incluso contra los rayos azules de los aparatos electrónicos, muy bueno, se los recomiendo. ¿Qué más traigo? Un perfume, este también de McAllen. Es que cuando voy a McAllen siempre me compro un montón de cosas a muy bajos precios, porque yo nunca van a ver que compre algo caro. Siempre traigo, por ejemplo, este perfume me costó 100 pesos mexicanos en Estados Unidos. Todo es muy barato, la verdad. A veces incluso compro cosas usadas. Soy muy así, no me gustan las cosas caras. Este es maquillaje, ya estoy sacando todo. Este es un maquillaje para mis castings cuando tengo que grabar. Aunque no me gusta usar maquillaje, pero siempre lo traigo porque hay veces en las que soy muy ojeroso, entonces hay veces en las que de plano sí tengo que taparme las ojeras, o que me piden taparme las ojeras. Y cuando grabo, usualmente en el área del mustacho y aquí me tapo un poquito la mancha, luego se ve como manchita de la barba, entonces la tapo. Este es para los labios, es como bálsamo, la verdad, o para hidratar, no sé cómo se le diga, no sé muchas de estas cosas, o sea, aunque vean que tengo cositas así, no creo que sé mucho. De hecho, algunas me las regala mi hermana. Ay, ya tenía aquí esto. Desodorante, sudo muchísimo, entonces siempre tengo que tener un desodorante conmigo. Aquí está, aquí lo voy a poner. Ay, qué desordenado soy. La verdad es que sí, sí soy desordenado a veces. Creo que esta ya es la última. Ah, no, espera, me faltó una aquí. Un momento. Ah, un juego de ajedrez. Es mini, este es para viajes. Este lo compré especialmente para Europa, aunque no tuve con quién jugar allá porque nadie jugaba ajedrez. Pero ese me encanta, soy fan del ajedrez. Incluso estuve en un torneo nacional de ajedrez hace algunos años. Perdí, pero hice el intento. ¡Juego 1! ¿A quién no le encanta el 1? Este es increíble, a mí me encanta y este siempre lo puedes jugar con amigos, así que buenísimo. Les diría que para las fiestas, pero creo que los chavos de ahora ya no hacen ese tipo de cosas en las fiestas. Mi laptop, oigan, y les estoy hablando como si yo fuera un viejo. No, pero no voy a fiestas, no soy de fiestas, pero reuniones, lo que sea, un 1 siempre te salva. Mi laptop, que este fue un regalo, esta laptop de graduación, mi amigo Lin me la regaló, la cuido mucho, está igual, yo necesitaba una laptop porque la que yo tenía ya estaba muy viejita y ya no servía bien, entonces esta es semi nueva, apenas llevo unos meses y aquí es donde edito todos mis videos, cortometrajes, así que muy especial esta laptop. La voy a poner por acá. ¿Qué más traigo? A ver, creo que ya es casi todo. Ah, y un cargador para mi celular, para cuando se queda sin pila. Así que creo que básicamente es todo. Así que, bueno, pues muchas gracias por acompañarme en qué hay dentro de mi mochila. Ya se dieron una idea. A veces traigo hasta cosas más raras o locochonas, por así decirlo. Creo que soy una persona muy locochona en ese sentido. Pero gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.